Hola mis bellezas, bienvenidos a mi canal. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes y la bienvenida a los nuevos y nuevas. Y le invito que por favor se suscriban, activen la campanita y me regalen los likes. Hoy les tengo un video de compras, de decoraciones. Les he estado subiendo diferentes tipos de video. Pero quiero que por favor me digan qué contenido le gusta más y qué contenido le gusta menos. Así yo sé, así sabré qué darles. Entonces, sin más nada, voy a empezar a mostrarle la pequeña compra que hice. O sea, esta es la división del video de compra que yo le subí los otros días, en días pasados, que les dije que lo iba a dividir en dos porque se iba a hacer el video muy largo. Entonces voy a empezar mostrándole aquí. Señores, discúlpenme el sudor. Es que aquí en República Dominicana está haciendo un calor insoportable. Bueno, miren cómo estoy. Tomando limonada. En eso nos pasamos aquí el día entero, tomando juguito. Pero el video no se trata de eso. Miren, mis bellezas. Yo les había dicho que quería conseguir el juego de tenedores o de cubertería dorado y que me había dado mucha brega. Ya, por un lado conseguí los cuchillos, por otro lado conseguí la cuchara y ahora, gracias a Dios, pude conseguir los tenedores. Que esto me lo estuvo comprando mi amiga Suje en Santo Domingo, en un viaje que ella dio, los consiguió, que ella también lo necesitaba, y entonces habíamos acordado que la que lo consiguiera primero iba a comprar ambos, los de ella y los míos, o los míos y los de ella, y como fue ella, entonces ella lo compró y yo solamente tuve que darle el dinero. Y estos se estuvieron comprando, no sé en qué tienda fue que ella los consiguió, pero tuvieron un costo de 50 pesos cada uno. Yo estuve comprando 6. Ya tengo las 6 cucharas, los 6 cuchillos, que sé que lo vieron en el video de compra anterior. Y si aún no lo han visto, por favor, los invito a que pasen por allá y lo vean. Ya, gracias a Dios, tengo el juego. Estuve comprando 6 y tuvieron un costo de 50 pesos cada uno. También estuve comprando, mis bellezas, estas hermosas toallas de cocina. Miren, porque ustedes saben que yo estoy comprando, según voy consiguiendo, las cosas para hacer la decoración del video de mi cocina. Pero los canisters que a mí me gustan, lamentablemente, aquí en República Dominicana no lo venden. Y fuera del país sí lo venden, pero extremadamente caro. Y yo no puedo dar tanto dinero por esos canisters que me encantan, me apasionan, que me gustan. Entonces, yo les voy a mostrar unos canisters que yo conseguí que son más o menos parecidos. Le faltan muchas cosas para que sean completamente parecidos o iguales, pero son los que más se asemejan a ellos. Antes de eso, le voy a mostrar estas toallitas que estuve comprando en Almacenes Iberia. Miren, son jueguitos de dos. Yo estuve comprando dos juegos de toalla. Esta, que trae dos, y estas dos. Cada una de ellas tuvieron un costo de 220 pesos. Mírenlo ahí, 220 pesos en Almacenes Iberia. No sé si todavía quedan porque esta compra no es de ahora, de este mes, ni del mes pasado. Yo voy comprando y voy tirando, voy comprando y voy tirando, voy acumulando ahí y un día le hago el video de compra. Pero a mí me encantaron y tienen colores que pegan prácticamente con todo. Entonces voy a continuar, mis bellezas, con esta hermosa jarrita que le estuve comprando en De Papolo Variedades. Y esta jarrita tuvo un costo de 46 pesos. Y allá mismo también me estuve comprando esta jarrita y también tuvo un costo de 46 pesos. Mírenlo ahí. En De Papolo Variedades, aquí en San Pedro de Macorís. También estuve comprando, mis bellezas, estos hermosos pétalos decorativos. Son como tostaditos. A mí me gusta para rellenar los jarrones. Se ven bonitos. Vienen de diferentes colores. Yo estuve comprando este. Y este paquetito tuvo un costo allá en De Papolo Variedades de 65 pesos.
Si el lente quisiera enfocar, pero no quiere, entonces se lo digo yo, 65 pesos. Entonces, mis bellezas, también estuve comprando allá en De Papolo variedades. Miren, esta belleza. Este jarrón, esta botella, este lo que sea, como ustedes le quieran llamar. A mí me encanta. Me encanta para el patio. Se puede poner también en una mesa lateral de la sala, lo pueden poner en el comedor principal, en el comedor de mi terraza, lo pueden colocar en un baño, ustedes lo pueden colocar donde ustedes quieran. A mí me gusta para la terraza, para el balcón de mi habitación y también me gusta para el patio. Me encanta. Y este tuvo un costo de 785 pesos. Allá en De Papolo Variedades, se lo voy a poner así a ver si el lente le dé el deseo de enfocarlos. De enfocarlo, perdón. No quiere, pero tuvo un costo de 785 pesos. Este lo compré en De Papolo Variedades, una tienda local aquí en San Pedro de Macorís. Y allá también en De Papolo Variedades, ¿dónde está el precio de este? Que no sé, lo veo. Padre de la gloria, aquí está. Estuve comprando, miren qué belleza este jarrón, miren. Miren, este yo lo estuve comprando para colocarlo en el medio baño de aquí de mi hogar, que tampoco le he podido hacer el video de la decoración del medio baño de mi hogar, pero más adelante, pues usted sabe que al paso las decoraciones son costosas y uno al paso es que va comprando. A veces se consiguen cosas aquí y a veces no se consiguen. Entonces yo estuve comprando esto para ponerle en una esquina de mi medio baño, me gustó mucho y tuvo un costo de 825 pesos. Es como en cerámica. En cerámica. Se le ve que se rompe con cualquier toquecito. Bien delicado. Ponlo en el piso, mami. Entonces, mis bellezas. Allá también, en De Papolo Variedades, yo estuve comprando estos canisters. Aquí están. Que ni los he abierto todavía. Miren. Yo estuve comprando tres. Este es el mediano. Como son bien grandes, yo compré dos medianos y uno pequeño. El grande es extremadamente grande y no decidí dejarlo. Aunque después que lo dejé, pensé que debí traerlo para almacenar habichuelas o pastas porque tiene un buen tamaño. Miren, yo compré esos dos canisters. Y cada uno, el pequeño, tuvo un costo de 330 pesos. Mírenlo ahí. Y el mediano costó 365 pesos. Yo los compré a ver si me motivo, que quizás la deje así porque hasta me ha gustado. Si me motivo y le pego un botoncito aquí o si consigo una ramita o una abejita para abrirlo. O... ¿cómo se llama? De esos tiradores que le ponen a las puertas y a las gavetas de los gabinetes y de las habitaciones. Si le pego algo aquí para que se vea más coquetico, a ver si le puedo pintar la tapa de dorada y pegarle algo aquí y hacerle unos stickers con los nombres de lo que yo vaya a almacenar en ellos, ya sea el café, la cocoa, y yo le quiero mandar a hacer stickers, si Dios me lo permite, y colocarle eso ahí. Pero esto va a ser más adelante. Si lo hago y no lo dejo así, les grabo un video para que vean cómo lo realizo, esa manualidad. De ese estuve comprando tres, como les dije, dos medianos y un pequeño. Entonces también, mis reinas y reyes, estuve comprando allá en De Papolo Variedades este juego de dispensador de jabón, jabonera y vasito de cepillo dentado. Mírenlo aquí. De este yo estuve comprando dos. Miren qué belleza, que eso tampoco aparece en dorado. Y yo desde que lo vi me volví loca. Por eso compré dos. Que me hubiese gustado comprar tres o cuatro para colocar en cada uno de los baños. Pero como les digo, es al paso. Cada uno, miren, trajo este vasito que yo no lo voy a usar para almacenar los cepillos porque a mí no me gusta almacenarlo así, pero en realidad se hizo para eso. Yo esto lo voy a usar de florero para ponerle florecita en el baño o en la cocina, donde sea que yo lo coloque. Y también trajo esta jabonera, que yo quiero uno para la cocina y para poner el brillito ahí arriba. Me va gustando esto.
Y esto tuvo un costo de 410 pesos, el juego completo, el juego de tres. 410 pesos, allá en Depaporo Variedades. Esto no es viejo, esto sí yo lo compré. Creo que fue en este mes. Bueno, ustedes lo vieron en el video de compras que yo les subí. Entonces, mis reinas, ya terminé con la tienda de Papolo Variedades. Ahora voy con una tienda que hay que se llama 10 y 20, que está al lado del parqueo Saglur. El Saglur que está cerca de los bomberos. Ese Saglur. Y en esa tienda 10 y 20 yo estuve comprando estas dos ramas de flores. Ramilletes de flores, miren qué bellas. Compré dos. Y cada una tuvo un costo de 95 pesos allá en esa 10 y 20. No tienen tan buena calidad, pero no es que son malas. Y como a mí me gustaron, yo las compré. Me compré dos de esas. Y en esa misma tienda yo estuve comprando, porque se me perdió la factura, mis reinas. Y no, hay cosas que tienen los precios, pero hay otras que no lo tienen. Esta belleza, miren. Miren qué preciosidad, miren. A mí me encantó desde que lo vi. Y como esto se está llevando mucho, le puede servir de frutero, como le puede servir de adorno para ponerle rosas, flores dentro. Se ve precioso de igual forma. Ustedes le dan el uso a sus adornos que ustedes quieran. Esta también la estuve comprando en esa tienda que se llama 10 y 20 y tuvo un costo de 210 pesos. 210 pesos. Y allá también, en esa misma tienda, 10 y 20, me estuve comprando mis bellezas. Estos jarroncitos, miren qué chulo. A mí me gusta ese tipo de jarrones. No recuerdo el precio, pero sé que no llegaban a 200 pesos. Me costó 100 y pico, cada uno porque fueron dos. Le voy a mostrar el otro ahora. Este también yo lo estuve comprando allá. Y estos jarrones son extremadamente prácticos e importantes. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden poner en los baños. Como un complemento en la sala, en el comedor, en su repisa. Lo pueden utilizar donde ustedes quieran, en la cocina. Se ven hermosísimos en la cocina. Con ramitas de limones, ramitas de naranjita, con florecita, con espigas, con lo que ustedes quieran, con ramas de hoja. Se ven preciosos. Y es blanco que pega con todo. Entonces para mí son sumamente importantes. Y este es el otro. Lo compré de ese color porque ustedes saben que yo quiero hacer una decoración en azul rey. ¿Cuándo? Me estoy terminando de preparar. Y también allá estuve comprando mis bellezas. Esta vajilla. Miren, de esta me estuve comprando en dos tamaños diferentes porque no conseguí el más grande que este. O sea, el llano, que era el que yo quería. Yo quería el llano y este, no este. Pero yo nada más tenía esos dos. Y lo compré y cada uno tuvo un costo de 75 pesos. Son de cristal. Es cristal. Y allá también estuve comprando en esa misma tienda 10 y 20 este otro que también me encantó. Pero eso es melanina. Eso no es cristal. Ese tuvo un costo de 85 pesos, pero está precioso. Estuve comprando cuatro de cada uno. Entonces, mis bellezas, me estuve comprando en Jumbo esta belleza que sé que lo vieron en el video de recorrido por las tiendas de Jumbo. Me parece que tiene un costo de 400 y pico, pero no tiene el precio y la factura yo la boté. 400 y pico, pero en el video de recorrido por la tienda Jumbo San Pedro de Macorís, yo lo enfoco muy bien y le sale el precio. Si no lo han visto, pasen para que lo vean. Me encanta ese platito. Me gustaría para poner los canisters en mi cocina. O quizá para poner aquí los portavasos en la mesa central. O para ponerlo en el baño. Ya verán más adelante qué me invento yo con eso. Y allá en Jumbo también estuve comprando mis bellezas. Estas dos vinagreras. Miren qué bella. Me estuve comprando dos. Cuestan ciento y pico, pero no recuerdo el pico. Y en el video de recorrido de por la tienda Jumbo está el precio también. Entonces, mis amores, ya terminé con Jumbo. Frente a Almacenes Saglur hay una tienda china. Y yo estuve pasando por allá y me estuve comprando, que no es esta la que quiero, pero esa fue la que conseguí. Ya esta es vieja.
Yo tengo unos meses que compré esta. Estas fueron de las primeras compras que yo hice, que le mostré. Esta me costó 450 pesos. Yo andaba detrás de la que tiene dorada aquí y blanca aquí debajo, que ando detrás de esa piña que me gusta. Desde enero, que la trajeron al elefante y no la pude comprar porque no andaba con el dinero. Entonces, cuando la volví a buscar al elefante, ya no la tenía. Y lamentablemente no la he podido volver a conseguir y me compré esa. Óigame, hace meses ya que yo la tengo, esa piña. Y como les digo, costó 450 pesos. Y allá mismo también me estuve comprando esta pera. Esta pera es como graciosita. Mírenla aquí, tuvo un costo de 125 pesos. Yo me he reído muchísimo con esa pera cada vez que la veo, como con ese traserote, miren. Miren. Ay, mis amores. Esa pera me da una risa cada vez que yo la veo, pero por eso la compré. Yo dije, bueno, por lo menos me va a alegrar, porque yo no soy tan fanática de las peras. Me gustan las manzanas, me gustan los limones. Las piñas, sí, me gustan las piñas. Bueno, miren mis portavasos que ya les había mostrado. Desde que yo lo vi, estos son de mármol. Yo me volví loca con esos portavasos, pero la pera como que no sé, pero la compré porque me gustó. Entonces, mis amores, mis bellezas, este ha sido el video del día de hoy. Salud. Yo espero que les haya gustado. Recuerden, por favor, seguir apoyándome. Vean mis videos hasta el final, que las estadísticas mías han bajado bastante y las vistas también. Se les quiere de gratis. Gracias. Suscríbanse, activen la campanita y regálenme los likes. Bye, bye. Nos vemos en otro próximo video. Las quiero. Bendiciones. Miren mis bellezas, discúlpenme. Olvidé mostrarle esta ñoña, miren, que la compré de Papolo Variedades también. Y no recuerdo bien, pero creo que me costó 65 pesos, creo, en de Papolo Variedades. En Iberia hay también, y la parte de adentro la tienen azul, son más lindas todavía. Y también compré dos paquetes de estos velones. Pero esto yo lo compré en Almacenes Aglur. Y tuvieron un costo, los tres, por 177, el paquetito de tres. Y huelen riquísimo. Y este también. No me gusta colocar nada antes de hacer los videos de compra. Por eso decidí grabarle ese pedacito. Ya saben, mis bellezas. Las quiero. Bendiciones. Bye, bye.